Ne vazgeçeriz, ne de eserlerinden. Hepimizin bayramı tekrar kutlu olsun. Celebración, conmemoración en medio de la pandemia por el Día del Niño, la soberanía nacional en Turquía. Antonella Ferrari vive en Estambul, tuvo que volver a la Argentina y ahora está ella varada acá, su marido en Estambul. Vamos a charlar un ratito con ella en vivo en la trasnoche de Canal 26 para saber cómo se está viviendo el coronavirus en Estambul, pero también para saber cómo sigue su historia, si va a poder volver. Y de paso que nos cuente un poco cómo se está viviendo, además de la pandemia, el hecho de estar residiendo en Estambul con sus costumbres, con su manera de llevar la vida. Antonella, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por recibirnos, digo, allá y acá, porque estás acá, pero me imagino que tu corazón está en Estambul. Claro, sí, y no estoy varada, no, claro, estoy acá por voluntad propia. Ah, ok, ¿y tu regreso para cuándo está fechado? Estaba planeado para fines de mayo, pero estoy esperando a ver cómo evoluciona la situación porque está habiendo una gran cantidad de casos diarios. Puede que lo estire un poco más hasta junio, ¿no? Al comienzo del verano europeo. Contanos entonces cómo está la situación en Estambul. Vos tenés a tu marido allá, estás en contacto directo, diario. ¿Cómo está la situación del coronavirus? ¿La salida a la calle? ¿Hay toque de queda? ¿Cómo lo vive la sociedad? Correcto. Hablando de fases, como hablamos acá en Argentina, podríamos decir que ya se volvió a fase 1 ya con el comienzo del invierno. Y en estos momentos, recién hoy, bajaron a unos 10.000 casos porque hubo 49.438 casos y 343 muertes, pero veníamos con más de 60.000 casos todos los días. Entonces, ante ese panorama, por supuesto que empecé a pensar en dilatar un poco el viaje, porque dentro de todo, todavía aquí en Argentina estamos mejor. Allí en Estambul y en Turquía en general hay toque de queda todos los días de semana entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana. Quienes tengan menos de 18 años y más de 65 años tienen prohibida la circulación en transporte público. De esa manera se garantiza que solamente el personal esencial que tengan que ir a trabajar sean solamente los que tomen el transporte público. Después está absolutamente todo cerrado. Imagínate que los países musulmanes en este momento están en el Ramadán, el mes más importante para el Islam, y desde el 13 de abril y hasta el 12 de mayo, entonces, por este motivo, están todos los restaurantes, todos los cafés, los gimnasios, los salones, todo absolutamente cerrado en Turquía. Solamente se puede retirar desde el local, takeaway, o se puede pedir por delivery. Después, fines de semana, toque de queda total. Solamente se puede salir a la calle, al supermercado que tengas más cerca de tu casa. Y como decías al inicio, justamente ya nos pasamos, ¿no? Pero hasta el 23 de abril, hasta el viernes, fue el Día del Niño, el Día de la Soberanía Nacional en Turquía, y se declaró un toque de queda de 3 días, ¿no? Acá hacemos el fin de semana largo puente, bueno, allí fue un toque de queda. Oíme, puente. ¿Me contás? Mientras estamos charlando con vos, contigo, en pantalla partida, estamos viendo estas imágenes exclusivas que nos enviaste, tomadas hace horas nada más allí. Contanos qué es lo que vemos, porque vemos mucha gente en la calle, todos con barbijo, claramente, la obligatoriedad se está cumpliendo, pero ¿esto es común en estas fechas que la gente salga a la calle o es extraordinario por el COVID? No, en realidad, en una época normal, prepandémica, podríamos decir, una sociedad tan patriótica y tan nacionalista como es la turca se llena de chicos en la calle por el Día del Niño, muchísimas celebraciones en cada barrio, ¿no? En cada comuna, y hay muchas actividades de todo tipo. Ahora, por el toque de queda se suponía que no iban a pasar estas situaciones. Incluso el presidente de Turquía tampoco estuvo en el habitual acto que se hace en conmemoración por la soberanía nacional para resguardarse justamente del coronavirus. Así todo, digo que los niños han salido, ¿no?, con las banderas alusivas del país y de las fotos de Atatürk, que es el creador de la República Moderna de Turquía, que siempre se ve en las fachadas de todos los colegios un día como hoy. Y oíme, el Ramadán sigue, ¿no? ¿Hasta qué fecha es?
Hasta el 12 de mayo. Hasta el 12 de mayo. ¿Nos contás, desde tu experiencia, de lo que sabes? Ya hemos hablado varias veces aquí del Ramadán, de este ayuno en las horas diurnas, pero ¿cómo se está viviendo en este contexto extraordinario de coronavirus? Porque también en algún lugar choca, ¿no? Digo, por un lado las restricciones, por el otro lado la gente que quiere estar en ferias, en comercios, el Ramadán. ¿Cómo se está viviendo esa lamentable guerra interna, ¿no? Entre la tradición y el contexto. Es el segundo Ramadán absolutamente insólito, o sea, no hay precedentes de algo así, porque, claro, quien ha podido vivir o ver en persona o en algún documental o en alguna película la cantidad de gente que se junta en la calle para compartir el quiebre del ayuno diario sabe que es multitudinario, sobre todo en una ciudad como Estambul de casi 20 millones de habitantes. Ahora, al estar todo absolutamente prohibido, las fotos, y hace poco lo mostraba en mis redes sociales, una comparación entre el 2019 y el 2021, y parecen dos ciudades completamente distintas, ¿no? Claro. Una muy concurrida y la otra totalmente fantasma. E incluso para los musulmanes practicantes es muy duro, porque imagínate que muchos no pueden salir de sus casas. Entonces, claro, están haciendo el quiebre del ayuno absolutamente solo, sin poder compartirlo con nadie, ni siquiera con los vecinos, porque no está permitido ningún tipo de encuentro social. Dios mío, qué duro, ¿no? Qué duro con esto que decías, porque uno que la cultura la conoce en función de lo que ha leído, pero vos que la has vivido, que estuviste ahí codo a codo, qué duro pasar estas fechas en soledad, ¿no? Más allá de que es una obligatoriedad que tenemos que cumplir todos, porque se te va la vida, si no. Exactamente. Bueno, nos pasó también a los cristianos, aunque seamos minoría, nos pasó en diciembre, claro, que también tuvimos que pasar adentro totalmente encerrados Navidad y Año Nuevo. Vos tuviste coronavirus y no la pasaste también, ¿puede ser? Sí, yo estuve muy mal, estuve internada, tuve todos los síntomas que se describen del coronavirus. Tengo 34 años, una persona absolutamente sana, y caí en esa lotería en la cual no se sabe por qué me agarró tan fuerte, con una neumonía que me había tomado todo el pulmón izquierdo. Y bueno, es la principal razón por la cual vine a Argentina después de 2 años y medio, para estar un poco más acompañada y contenida con mis afectos, para poder recuperarme, porque las secuelas del COVID no son solo físicas, sino también mentales. Bueno, yo te voy a proponer algo para estos últimos minutos de la charla, para descomprimir un poquito el clima del coronavirus que hablamos tanto. ¿Tenés algo para mostrarnos típico turco? ¿Una comidita, algún objeto, algo para darle color a la entrevista y a la noche? ¿Nos están mirando en todo el país? Tengo varias cosas y los voy a tentar y del otro lado. Quiero que nos tientes. Vos sabés que nosotros tomamos mucho mate y los turcos toman mucho té. Bueno, yo acá tengo para mostrarte lo que es un té, por ejemplo, de manzana, que es riquísimo, si lo ven. Sí. Este es un té en polvo y esta es la famosa tacita en la que tomamos té. Yo ya lo puse, el polvo aquí dentro, este es un té de manzana. Se debería servir con una pava, pero bueno, estamos al aire, así que yo le voy a poner... A ver. Con el termo, ¿se ve? Sí, claro. Che, pero para, esa tacita, ¿lo que tiene es una cucharita o una bombilla? Una cucharita. Vamos a revolver para que se disuelva el té de manzana, ¿sí? La voy a quitar. Y esto se toma así, Héctor. La agarrás de arriba porque esto está hirviendo. Así que pela. ¿Sí? Se toma así. Ah, un sorbito de... Muy despacito. Un sorbito de pajarito. Exacto. Le diste. Sí, sí, sí. Y de estos tomamos entre 20 y 30 por día, Esto es té de manzana. Es el mate nuestro. Estuvo bien la analogía que hiciste. Es el mate nuestro. ¿Están todo el tiempo con la tacita? Sí, total. Y después tenés, por ejemplo, el famoso té negro, el clásico, ¿no? El té clásico. Y después tengo acá, me traje porque es mi preferido, de tilo y membrillo. ¿Podés creer que existe un té de membrillo? No sabes lo rico que es. Me encantó la combinación. Tilo y membrillo. Sí. Excelente. Tilo y membrillo. Ahí está, estoy tapando la marca, viste, para no tener problemas, pero acá se ve. Blurea la marca, es una genia. Escuchame una cosa, ¿eso es dulce? ¿Muy dulce es? Súper dulce. Súper dulce. Y si no le ponemos nada de azúcar, nada, porque ya viene con un dulzor especial y sería como muy fuerte si no. Oíme, y ya para terminar, ¿ese tecito se toma solo como nosotros ya estamos acostumbrados al mate o va con alguna masita, alguna galletita, algo puntual? Puede ir con dulces turcos, que también tengo acá, porque yo tengo de todo, ¿viste? Queremos para los amigos, para los familiares. Mira, esta es una caja, por ejemplo, de dulces turcos y lokma. Parece sushi, querida. Parecen sushi. ¡Ay! Piezas de sushi. A ver, para sushi dulce. Me voy a acercar. Mira. ¿Podemos ponérmelo acá?
Che, esas cositas ricas, ¿las tenés acá como para mandarnos? Que nosotros queremos probar también. Ay, no me digas, bueno, lo voy a tener en cuenta entonces. Para la próxima. Pueden degustarlo. Es un chiste, es un chiste. Igual, bueno, pero para la próxima nos tenés que traer algo. Tenemos que probar los dulces turcos. Oíme, esos dulces, es difícil que vos le pongas palabras al sabor de un dulce, pero vamos a intentarlo. ¿Parecido a qué que nuestro paladar argentino conoce? A ver, el típico dulce turco es como un cuadrado de gelatina. Es como, sí. ¿Viste esos yumi se llaman, creo? Sí, ¿esas gomitas? Como gomitas, sí. Mira. Como gomitas que, por ejemplo, adentro tienen pistacho. Algunos más ricos pueden tener otro tipo de frutos secos. Algunos tienen coco, tienen azúcar impalpable. Pero básicamente es eso, es como comer una gomita. ¿Me lo mostrás de nuevo en cámara? Así los podemos observar de cerca. Con esto cerramos la charla con Antonella Ferrari, una argentina en Turquía. Mirá qué bueno que está. Mirá, ahí está. ¿Se ve? Hay de todo. En una caja te viene de todo. O sea que esto es para 2, 3, 4 personas, ¿no? No te lo comes solo vos. Sí, sí. No, totalmente. De hecho, esto se va a sortear. Alguien se lo va a ganar en Argentina. Podés ser vos también, Héctor. Voy a participar. ¿Te sigo en Instagram, entonces? Dale, seguime en Instagram. ¿Cómo te seguimos, Antonella? Mirá, a ver si se ve acá. A ver. Ay, no se ve. Ahí está. Una argentina en Turquía. Alejalo un cachitito de la cámara. Alejalo. Déjalo ahí. Levántalo un poquito. Ahí está. @ una argentina en Turquía, la siguen en Instagram, Antonella Ferrari, una genia. Antonella, gracias por este contacto, por la predisposición, por la linda charla. Ojalá que se solucione todo pronto y puedas volver a Estambul. Ojalá, Héctor, gracias. Me despido con el té. Salud. Un beso Buenas grande. Noches. Buenas noches. Antonella Ferrari, una argentina en Turquía en la trasnoche de Canal 26. Seguimos en vivo hoy a la 1:49. ¿Están con nosotros? ¿Estás completamente en vivo? ¿En qué lugar del país estás mirándonos? ¿Me lo contás? Mira, nunca hacemos mucho Twitter, pero hoy le vamos a dar un poquito más de bola al hashtag #trasnoche26. #trasnoche26. Te propongo una foto de la tele, de la pantalla de Canal 26. ¿En qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué barrio o en qué país nos estás mirando en vivo? Sacale una foto a la tele ahí con tu familia, con tus amigos, mucha gente que está trabajando, otros en su casa. Subila a Twitter con el #trasnoche26, #trasnoche26. En un ratito te vemos en vivo, te mostramos en pantalla gigante y salís en todo el país, ¿eh? Pero Instagram completamente en vivo. Mira, acá estamos, @canal26, @canal26, 1:50.